Sufragios por las benditas almas del Santo Purgatorio. Tercer día. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras, para que el Señor os dé la gloria del paraíso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Jesús mío, te ofrezco mi corazón para tu satisfacción y como eterna alabanza, y te ofrezco todo mi ser, aun las mínimas partículas de mi cuerpo, como tantos muros, para ponerlos ante ti, para impedir cualquier ofensa que te sea hecha, aceptándolas todas sobre mí, si fuese posible y a tu placer, hasta el día del juicio. Y porque quiero que mi ofrecimiento sea completo y te satisfaga por todos, en especial por las benditas almas del purgatorio, tengo la intención de que todas las penas que sufriré al recibir sobre mí las ofensas, te recompensen de toda aquella gloria que te debían dar los santos que están en el cielo cuando estaban en la tierra. Aquella que te debían dar las benditas almas purgantes. Y aquella gloria que te debemos todos los hombres pasados, presentes y futuros. Te la ofrezco por todos en general y por cada uno en particular. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado.
descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dulce Jesús mío, mientras vuelves al huerto, parece que ya no puedes más. Levantas al cielo el rostro cubierto de sangre y de tierra, y por tercera vez repites: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre Santo, ayúdame. Tengo necesidad de consuelo. Ah, socorro, piedad, oh Padre, no me dejes sin consuelo. Oh bien mío, me parece escuchar que llamas en tu ayuda a la querida mamá. Dulce mamá, estréchame entre tus brazos, como me estrechaba siendo niño. Dame tu corazón, que es todo mi contento. Madre mía, Magdalena, mis queridos apóstoles, ustedes todos los que me aman, ayúdenme, confórtenme, no me dejen solo en estos momentos extremos. Háganme todos corona a mi alrededor. Denme el consuelo de su compañía y de su amor. Jesús mío, ¿quién puede resistir viéndote en estos extremos? ¿Qué corazón será tan duro que no se rompa viéndote ahogado en tu sangre? ¿Quién no derramará torrentes amargas lágrimas al escuchar los dolorosos acentos con que buscas ayuda y consuelo? Jesús mío, consuélate. Veo que ya el Padre te envía un ángel como consuelo y ayuda para que puedas salir de este estado de agonía y puedas entregarte en manos de los judíos. Celestial Madre mía, vengo a ti para que juntos vayamos a todas las almas y les demos la sangre de Jesús. Dulce mamá, Jesús quiere consuelo, y el mayor consuelo que podemos darle es llevarle almas. Magdalena, acompáñanos. Ángeles todos, vengan a ver a qué estado se ha reducido Jesús. Él quiere consuelo de todos, y es tal y tan grande el abatimiento en que se encuentra que no desdeña a ninguno. Jesús mío, mientras bebes el cáliz lleno de intensas amarguras que el Padre te ha enviado, oigo que suspiras más, que gimes y que deliras, y con voz sofocada dices: Almas, almas, vengan a aliviarme. Tomen sitio en mi humanidad. Las quiero, las suspiro. Ah, no sean sordas a mi voz. No hagan vanos mis deseos ardientes, mi sangre, mi amor, mis penas. Vengan, almas, vengan. Delirante Jesús mío, cada uno de tus gemidos y suspiros es una herida para mi corazón, herida que no me da reposo, por lo que hago mía tu sangre, tu querer, tu celo ardiente, tu amor, y recorriendo cielos y tierra, quiero ir a todas las almas para darles tu sangre como prenda de salvación y llevártelas a ti para calmar tus anhelos, tus delirios y endulzar las amarguras de tu agonía. Y mientras hago esto, acompáñame tú mismo con tu mirada. Madre mía, vengo a ti porque Jesús quiere almas. Quiere consuelo. Dame pues tu mano materna y recorramos juntos todo el mundo en busca de almas. Encerremos en su sangre los afectos, los deseos, los pensamientos y obras, los pasos de todas las criaturas e incendiemos sus almas con las llamas de su corazón para que se rindan y así
Metidas en su sangre y transformadas en sus llamas, las conduciremos en torno a Jesús para endulzarle las penas de su amarguísima agonía. Ángel mío de mi guarda, precédenos tú y prepáranos las almas que han de recibir esta sangre para que ninguna gota se quede sin su copioso efecto. Primer sufragio. María, Madre mía, Luisa, Magdalena, San Nicolás de Tolentino, todos los santos y ángeles, vayamos al purgatorio y démosles la sangre de Cristo a las almas que ahí penan, pues están siempre llorando y pidiendo con insistencia su liberación por medio de la sangre de Jesús. No oyen cómo se lamentan, no ven sus delirios de amor, sus torturas, y cómo se sienten insistentemente atraídas hacia el sumo bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te saluda María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotras, que nosotros rogaremos por vosotras, para que el Señor os dé la gloria del paraíso. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las benditas almas del purgatorio y la conversión de nosotros, pobres pecadores. Segundo sufragio. Mira cómo Jesús mismo quiere purificarlas para que cuanto antes estén junto a Él. Jesús las atrae con su amor.
y ellas le corresponden con continuos ímpetus de amor. Al estar en su presencia, no pudiendo todavía sostener la pureza de la mirada divina, se sienten obligadas a retroceder, cayendo de nuevo en las llamas del purgatorio. Derramemos la sangre de Cristo sobre estas almas para que puedan ir rápidamente al encuentro de su sumo bien y se queden con Él para siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras, para que Él os dé la gloria del paraíso. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio, 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 Jesús mío, misericordia. por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio, 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 Jesús mío, misericordia. por las almas del purgatorio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Tercer sufragio. María, madre mía, descendamos a las profundidades de esta cárcel y derramando sobre estas almas la sangre de Jesús, llevémosles la luz, mitiguemos sus delirios de amor, extingamos la sed y el fuego que las quema. Purifiquémoslas de todas sus manchas, para que libres de toda pena, en virtud de la sangre de Jesús, vuelen a los brazos de nuestro sumo bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te saluda, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras, para que el Señor os dé la gloria del paraíso. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las benditas almas del purgatorio y la conversión de nosotros, pobres pecadores. Cuarto sufragio. Démosle esta sangre a las almas más abandonadas, para que encuentren en ella todos los sufragios que las criaturas les niegan. A las almas que más sufren, para que por medio de esta sangre se asemejen más a Jesús. A las almas que más tiempo estarán en el purgatorio, para que por esta sangre de Jesús se sientan acompañadas en esta terrible espera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre las benditas almas del purgatorio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras, para que el Señor os dé la gloria del paraíso. Jesús mío, misericordia.
Por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, nos ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de nosotros, pobres pecadores. Quinto sufragio. Démosles a todas, oh Madre, esta sangre. No dejemos que nadie se quede sin recibirla, para que en virtud de ella todas hallen alivio y sean liberadas. Tú que eres reina, cumple tu oficio en estas regiones de llanto y de lamento. Extiende tus manos y sácalas una por una de estas llamas que les queman, para que emprendan su vuelo al paraíso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te saluda, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por vosotras, para que el Señor os dé la gloria del paraíso. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. 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 Jesús mío,
Misericordia. por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia. Por las almas del purgatorio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, os ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las benditas almas del purgatorio y la conversión de nosotros, pobres pecadores. Oración a San Miguel Arcángel por las benditas almas del purgatorio. Oh gran San Miguel Arcángel, que has sido encargado por Dios de conducir al cielo a las almas de los elegidos, te pido por todos aquellos que he amado y que ya no están. Dígnate visitar a esas almas, asistirlas y socorrerlas en medio de las llamas en que arden, en la oscura prisión donde lloran. Haz que Dios las admita lo más pronto posible en su banquete celestial, en ese maravilloso lugar de luz y de paz. Y cuando llegue para mi alma la hora de descender a esa estadía oscura, te imploro que intercedas por ella y vengas a socorrerla. Amén. Oración de la sierva de Dios Luisa Picarreta en sufragio por las almas del purgatorio. Señor, entro en tu divino querer y tomo tu poder, la inmensidad de tu amor, el valor inmenso de las penas del Hijo de Dios y de todas las cualidades divinas, y vengo a derramarlo todo sobre las almas benditas del purgatorio, para que reciban el baño del amor que contiene el poder divino, el baño de la belleza, el baño de la sangre de Jesús y de todas las cualidades divinas. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Rey. Enseñanzas de Jesús. Enseñanzas de Jesús para cada día. Primera enseñanza, la caridad que más agrada a Dios. Volumen 4, enero 16, 1901. Jesucristo le explica el orden de la caridad. Continuó viéndolo un poco enojado con el mundo, y yo quería ocuparme en aplacarlo, pero él me distrajo diciéndome: la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos. Y los más cercanos a mí son las almas purgantes, porque ya están confirmadas en mi gracia y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Viven continuamente en mí, me aman ardientemente y yo estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo, impotentes por sí mismas, para darse el más mínimo alivio. Oh, cómo es lacerado mi corazón por el estado de esas almas, porque no están lejos de mí, sino cerca, no solo cerca, sino dentro de mí. Y cómo es acepto a mi corazón
¿Quién se interesa por ellas? Supón tú que tuvieras una madre, una hermana, que convivieran contigo en un estado de dolor, incapaces de ayudarse por sí mismas, y un extraño que viviera fuera de su habitación, también en un estado de dolores, pero que se puede ayudar por sí mismo. ¿No agradecerías más si alguna persona se ocupa en aliviar a tu madre o a tu hermana que al extraño que pueda ayudarse por sí mismo? Y yo, ciertamente, oh Señor. Fiat. Requiem aeternam dona eis, Domine lux perpetua nuce teis, requies catiem pace. Amén. Oíd, mortales piadosos, y ayudadnos a alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Oh vosotros caminantes, suspended, oíd, parad. Bastará solo el oírnos a mover vuestra piedad. Hoy pide nuestra aflicción que queráis cooperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. No hay dolor, tormento, pena, martirio, cruz ni aflicción que lleguen a ser pintura de nuestra menor pasión. Solo alivia nuestros males de vuestro amor esperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Aquí estoy en purgatorio, de fuego en cama tendido, siendo mi mayor tormento la ausencia de un Dios querido. Padezco sin merecer, por mí no basta alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Ay de mí, ay, Dios severo. La llama voraz, activa y bien merecido fuego. Hay conciencia siempre viva, hay justicia que no cesa. Ay, cuánto se ha de acabar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Ay, culpa, lo que me cuestas. No imaginé tu fiereza. Pues con tal tormento pago lo que juzgué ligereza. Cielos, piedad, paste, cielos, ¿cuándo el día ha de llegar? Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Padres, hermanos, amigos, ¿dónde está la caridad? Favorecéis a un extraño y para mí no hay piedad. Ea, venga una limosna, siquiera sea el rogar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hijo ingrato, que paseas tan ricamente vestido y a costa de mis sudores descansas en tanto olvido. Mira a tu padre quemado y lo puedes remediar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Quizá en ti sería arbitrario, no obligación de justicia, pues no cumples testamento. Aquí estoy por tu malicia. Abre los ojos, despierta, paga, haciendo acelerar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hermanos en Jesucristo, los que oís estos suspiros, si queréis,
podéis sacarnos de estos lóbregos retiros. A la Virgen y a los santos, pedidles quieran mediar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. De Getsemaní en el huerto, sangre sudó el Redentor, contemplando de estas penas el gran tormento y rigor. Al Padre Eterno se ofrece, no cesando allí de orar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. En vista de tal piedad, no te olvides, oh mortal, de este pío camposanto, cementerio de hospital. Sigue, pues, la cofradía que tierna te insta a clamar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Atiende y mira, cristiano, que en aqueste cementerio tal vez tus padres y deudos esperan de ti el remedio. Sufragios y sacrificios te suplican sin cesar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Fieles cristianos, amigos, dad crédito a estos lamentos. Obrad bien, fuera culpas, para huir de estos tormentos. Socorro, piedad, alivio. Concluimos con gritar. Oíd, mortales piadosos, y ayudadnos a alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Rosario Santo.